Pepe Navarro con sus invitados. Ya no me va a dejar preguntar, dijo esta vez. El segmento de emprendimiento. De emprendimiento, es emprendimiento en general. Sí, sí, no social, porque esa es otra rama del emprendimiento. Todos los emprendimientos son sociales al final del día, pero lo discutiremos otro día. ¿No? Bueno, algunos son más lucrativos que otros, ¿no? Esa es la idea. ¿Quiénes son tus invitados? Pues, antes que nada, agradecerles que hayan aceptado la entrevista. Como todo, compartir, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Luis Equigua, que nos acompaña desde Ciudad de México. Es profesor de la UNAM. Luis, ¿algo más que quieras agregar? Pues que soy diseñador industrial y desde que nací traía, ahora en términos contemporáneos, el app del diseño industrial. Entré a arquitectura, me aburrí de la arquitectura y de ahí afortunadamente se había creado la carrera de diseño industrial. Soy de la cuarta generación y me cambié a diseño industrial y soy feliz desde entonces. Muy bien, bienvenido Luis. Gracias. Por visitarnos aquí. Y ahorita nos platicas qué andas haciendo en León. Sí. Y Chacho, pues bueno, es Chacho fundador. Santos Coy. ¿Mande? Chacho Santos Coy. Sí. Tienes que dar el apellido completo. Porque sí. Bueno. Tú sí lo conoces, pero... No lo conozco, pero es lo que se me viene a la mente más rápido. Entonces, pues, la idea es que nos platique del Bar 25, cómo lo fundó y todo eso. Chacho. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De antemano, muchísimas gracias por la invitación. Si les dijera mi nombre completo, se sorprenden porque es José Ruiz Santos Coy Velázquez. Pero bueno, les agradezco mucho la invitación y claro, ahorita les platicaremos cómo nació esta idea y cómo se ha ido desarrollando y cómo se sigue desarrollando. Y hay que decir que de los Santos Coy de Guanajuato. Ah, claro, de los Santos Coy de Guanajuato. Pero estás aquí en León ahora, en este bar. Así es. 25. Platíquenos, yo lo que les preguntaba aquí antes de ingresar a la entrevista. A Zona Franca. Somos un sistema. Un sistema, ¿no? ¿Ustedes cómo iniciaron? ¿Cómo fue que empezaron con sus proyectos? Luis, tú en la UNAM, Chacho, tú acá en el tema de restaurante, que es algo que se pudiera decir partes diferentes, ¿no? Estás en la parte académica, desarrollas emprendedores, tú, Chacho, estás pues ya algo más contacto final con el cliente, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de ustedes para hacer algo? O sea, fomentar el emprendimiento, empezar a hacer proyectos. Si lo explico desde el punto de vista coloquial, y yo creo que ahí coincidiríamos, es que pues te empiezan a hacer la cosa de que, en mi caso, si yo fabrico objetos, pues los quiero vender y quiero ver qué pasa y sentir que lo vendo y que me dan dinero y que sirve el objeto. Sí. En su caso es un servicio, entonces es como muy coloquial esto, pero si lo explico ahora en términos de educación, diría que nos salvamos de la educación tradicional. Porque nuestra educación, y ahí sí voy a ser muy crítico, es muy castrante. Y ¿de primaria a universidad? De primaria hasta universidad, o sea, te convierten en una cosa, en un replicante que lo que sabes es estudiar de memoria y repetir de memoria, y pues a muchos les marchitan la capacidad de emprender. Sí. Y creo que somos sobrevivientes de esa educación y que pues, nos interesa hacer cosas. Más de lo que la educación... El chip de la educación no ha cambiado. Ahora que, por ejemplo, el emprendimiento se habla de esto, la innovación, seguimos atorados en el tema de enseñar a la gente cosas que no sabemos después cómo les van a funcionar para vivir. El país está atorado. Entonces, desde ahí viene y si revisas la educación de la clase política, pues mira. Yo creo que somos el país donde más gente trabaja en cosas diferentes de aquellas a las que estudió, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tu vocación, las cosas que desde niño se te gestaron, pues son las que te van interesando y las que vas desarrollando siempre y cuando tengas el valor de sobreponerte a ese efecto castroso que hay por ahí. Bueno, ¿tú qué estudiaste, Chacho? Mira, yo por ejemplo soy abogado. Soy licenciado en Derecho. Ejerzo. Y era usuario de los bares, entonces. Claro. No, fíjate que yo soy abogado, egresé hace aproximadamente 8 años. Pero siempre había tenido un sueño. ¿En la Universidad de Guanajuato? En la Universidad Santa Fe de Guanajuato. Siempre había tenido un sueño de tener un bar. Y bueno, todo esto empezó, al principio fue una licorería que se llamaba 25, Liquor and Beer Store. Y empezamos como licorería. Después ingresamos al ramo de los eventos sociales, bodas, 15 años, fiestas, todo ese tipo de cosas. Y a la gente les empezó a agradar mucho el servicio, la coctelería que estábamos manejando. Y entonces nos empezaron a decir, oye, ¿por qué no ponen un bar?
Entonces. ¿Y te capacitaste en preparar? Ahorita te voy a platicar esa parte. Tiene su chiste, ¿no? Sí, claro. Yo hago martinis, y me quedo muy bien, pero nada más eso. Entonces, nos empiezan a comentar toda esta parte de que por qué no ponemos un bar. Y entonces empezamos a buscar, obviamente, lo primero es buscar pues, un lugar que creas que puede ser el indicado. Nosotros, en cuanto entramos, porque no soy yo solo, somos otras dos personas, para dar un total de tres. Entramos a ese lugar y sentimos como esa magia. Dijimos, va, de aquí somos. Entonces, sí tenemos un mixólogo que se llama Víctor Rangel. Él sí se especializó, él estudió en San Antonio, Texas. Y él está especializado en mixología, tiene una especialidad. Mixiología, sí. Mixiología. El arte de mezclar. De mezclar, así es, perdón. Fíjate. Y tengo otro socio que se llama Carlos Santos Coy, que es mi primo. Y él se encarga como de toda esta parte de las relaciones públicas, el estudio, desarrollo y creación de empresas. Entonces, él ha sido un muy buen soporte para toda la logística que nosotros hemos tenido que implementar. Entonces, todo esto fue evolucionando hasta que llegamos a la conclusión y ahora es 25 Cocktail Bar. Y aquí lo principal que nosotros estamos manejando es siempre saber que lo primero que es el cliente. Darle una atención, siempre que se sientan como en casa, que se sientan como acogidos. Nosotros, por ejemplo, llegan y saludamos a todo el mundo. Estamos muy al pendiente de que estén bien. Nosotros, en lo personal, estamos atendiendo el lugar. Obviamente tenemos más personal, pero tratamos de estar muy involucrados para que esto realmente funcione y nosotros poder otorgar el servicio que la gente merece. Una buena idea es diseñar copas para cada trago diferente. El mixiólogo y el diseñador industrial podrían ser una buena sociedad. Perdón. Sí. Te puedo decir que estamos trabajando con un chef que es historiador y su tesis fue la cena de Moctezuma. Ahora me sorprende que mucha gente no sabe qué era la cena de Moctezuma, que le ofrecían 30 guisos y bueno, él lo va a reproducir y nosotros le estamos diseñando todo para que haga la versión contemporánea. Y entre las cosas, porque dice que sí destilaban nuestros antepasados mezcal. Claro. Entonces, obviamente, se echaba su mezcal y diseñamos unos vasos. Alguien dice que no, pues sí, son bebidas autóctonas, ¿no? ¿Sí? Los agaves y los del norte, y los del sur, y el sotol y todas estas cosas, ¿no? Y comían gente también. hicimos un vasito de obsidiana que está increíble. Del mezcal. Ah, pues excelente. Ya está. Y más otras cosas que han sido sorprendentes porque hemos recurrido, por ejemplo, a la mano artesanal de los que hacen molcajetes y metates y diseñamos unos platos soportes para la degustación. De piedra. Sí. Increíble. Fíjate que ahorita que tocan el tema del mezcal, nosotros dentro de la mixología que estamos trabajando, la mayoría tiene implícito el mezcal. Ya quebró el día. Sí, de hecho. Y, por ejemplo, todas las bebidas, son alrededor de 22 tipos de cócteles diferentes, que es como lo principal del bar. Y, obviamente, existen los cócteles tradicionales que han de ser alrededor de 8. Y el resto, todos esos cócteles fueron inventados. Hay dos que se inventaron específicamente, que es el 25 Especiale y el Vicio de 25. La mayoría es una base de mezcal y estamos tratando, obviamente, de apoyar, en este caso, el mercado mexicano para que, obviamente, siga creciendo la economía del país. Eso es interesante, ¿no? Es la parte también del emprendimiento, ¿no? Fomentar todo el consumo mexicano. Sí, claro. Que, obviamente, pues, hay cosas que no encuentras en otros lugares del mundo, ¿no? Y que ni como somos mexicanos, damos por hecho que ahí está, ¿no? Pero a veces ni siquiera sabemos de dónde proviene, sí, toda esa parte. Claro. Una pregunta que les quería hacer a los dos, de diferentes épocas, ¿no? No. ¿Por qué hay necesidad de insistir en eso? No. ¿Quiere que le enseñe? Somos de la misma época. Credencial del linchero. Pero es importante saber, ¿qué opinan ustedes del tema del emprendimiento? Hablábamos ahorita que de repente se hacen múltiples eventos, ¿no? Que no tienen una causa más que hacer un evento, pues está bien, ¿no? Prácticas del emprendimiento, de la innovación. Pero ¿cuál es el flujo final? O sea, ¿realmente qué te va a dejar ese evento? ¿Tú qué opinas, Luis, del emprendimiento actual a lo que estás llevando ahorita con que ya tienes tiempo trabajando en la UNAM? Que el emprendimiento es una necesidad importante, pero es una rama que se tendría que cultivar casi en la educación desde la primaria, de empezar a que la gente sepa, no necesariamente porque vas a hacer un negocio y te vas a hacer rico, sino porque hacen falta productos, hacen falta objetos, hacen falta servicios, hacen falta cosas que se cultiven. O sea, hay mucho, mucho que hacer. ¿No sería aprender a perder el miedo? Porque ideas como que todos tenemos en otro lado, pero no las llevamos a la parte. Yo les digo que el miedo es lo de menos. Es muy fácil decir, échenle ganas.
Pero no es cierto, hay una marca de esas cosas blancas, ¿no? Que hay que desayunar mucho para que te alcance la gasolina, no por día, sino por... ¿No entendiste el chiste? No, es que es de otra generación. No iba a decir la marca porque no sé. Pero Pachoco, bueno. Cosas y bueno, sí, o sea, ya. Entonces, y es una gasolina que no es para 3 días. O sea, es desde... Si ya te decides, órale. Y te tienes que aventar todo el proceso, que tiene muchos sinsabores, que tiene frustraciones, que hay días que te sientes a todo dar, pero la gente cree que un emprendimiento va a ser así como despegue. No es cierto. O sea, tienes que lidiar muchas cosas. Y entonces ahí entra otra palabreja, que es la capacidad de resiliencia o de aguantar vara, se llama en mexicano. Sí, aguantar vara. Tú das clases, pero tienes aparte una empresa. Tuve una empresa hasta que esos alfileres que dejó Salinas a Cedillo no fueron suficientes y... Los mexicanos somos expertos en resiliencia. Entonces ya aguanté el barazo y ya me empecé a dedicar a otras cosas. Sigo haciendo, pero ya no en el plan en el que después tengas que gastar mucho dinero en liquidar gente y esas cosas que luego también se vuelve doloroso económica y moralmente. O sea, no es padre, ¿no? Pero las consultorías o algo así. Sí, doy consultorías. Y si no, hago joyería y es más fácil así. Casi. ¿Y en León qué estás haciendo? Platicamos. En León vine de absolutamente de intelectual a presentar un libro que se llama El Reino de los Objetos y que... Eso resulta muy interesante también. Sí. Hacer un libro es un emprendimiento. No, tiene que ver con esto porque en realidad son 50 guiones de cápsulas de los objetos de uso cotidiano como la taza. Entonces, un poquito que la gente sepa de dónde salieron los objetos y cómo le hacemos los diseñadores industriales para generar los objetos. Muy bien. Y después faltaría el emprendimiento para que esos objetos funcionen. Si hubieras traído el libro, me parece muy interesante. Pero bueno, otro día. Les dejo uno. Por eso se enoja, porque dice que le robó sus entrevistas. No. Chacho, ¿a ti cómo te ha ido? ¿Cómo fue cómo te ha ido en este camino del emprendimiento? Mira, obviamente, esto nunca es fácil. Tienes que, como ya bien lo mencionó aquí Luis, pues tienes que tener mucho de aquellas cosas ovaladas blancas. Realmente el tiempo es el que te va dando como las propias respuestas. Por ejemplo, a mí me pasó una cosa muy extraña. El nombre salió de un sueño que tuve. O sea, yo soñaba mucho con el número 25, con el número 25. Entonces le hablo a mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo con este número. ¿Qué se te ocurre? Comprar pues un billete de lotería hubiera sido bueno también. Pero los billetes de lotería tienen más números. Entonces empezamos a ver como qué cosas y decidimos primero implementar con la licorería. Pero creo que hay tres partes que creo que pueden ser como fundamentales e indispensables para tú poder emprender. Y primero es identificar qué es lo que quieres hacer. Segundo, convencerte de que realmente lo quieres hacer y enamorarte de ese proyecto. Y como tercer punto, tienes que allegarte de la gente adecuada para que tu proyecto se pueda implementar de la manera correcta y pueda ser un proyecto funcional. Entonces, ya cuando cumples con estos tres tipos de cosas, la verdad es que las cosas empiezan a fluir automáticamente. Y si le sigues echando ganas, yo, por ejemplo, amo ser abogado, es una de las cosas que realmente me apasionan. Litigas también. Trabajo para una dependencia. Puedes obtener casos en el bar. Sí, de hecho, también tengo que litigar por parte de la dependencia. Pero, por ejemplo, yo en cuanto llego al bar o en cuanto me toca atender algún evento social, o sea, también soy la persona más feliz del mundo porque realmente estoy convencido de mi proyecto. Tengo la camiseta 100% puesta con mi proyecto y realmente me fascina hacerlo. O sea, me gusta ver cómo la gente sonríe con un cóctel, porque obviamente los cócteles no es como para que vayas y te emborraches. O sea, es como para que degustes algo un poquito más como tranquilo, que tienen pues muchísimas combinaciones de sabores. Y obviamente pues vas al lugar pues, con la música, con los cócteles. Hacer comercial completo. ¿Dónde está el bar? Estamos ubicados en Motolinía 109, en zona centro. Es por la calle Madero, que es la del expiatorio. Pasan 2 o 3 semáforos después del expiatorio y a mano izquierda. Ahí estamos y ahí los esperamos con mucho gusto. Y hacia 5 de febrero. Hacia 5 de febrero, exactamente. Nada más que la calle Motolinía es sentido hacia López Mateos. Botana, abres a mediodía. Sí, tenemos restaurante también, tenemos por ahí hamburguesas, pizzas,
paninis, y abrimos a partir de las 7 de la tarde, de miércoles a sábado. Cacahuates enchilados con sal, es la secreta, porque eso le da sed a la gente. Sí, la botana. Esto lo vi en alguna película, ya no me acuerdo en cuál. Bueno. Luis, ¿dónde podemos ver tu libro? ¿Dónde podemos ver...? Pues el libro, mira, aunque la UNAM es en teoría la editorial más grande de Latinoamérica, es media mala para vender. Entonces, en la FIL de Guadalajara tienen un muy buen stand, pero sí encuentras cosas ahí que solamente ahí están. Ahorita en la FIL de Guadalajara debe estar ahí, porque ahí está en un gran stand Libros UNAM. Y creo que en la tienda electrónica de Libros UNAM, y si no, de plano que me busquen y yo se los mando. ¿Dónde te pones? Hace falta un emprendimiento para mover los libros, ¿sí? Esto, porque la UNAM tiene cosas. Comercializarlos. No lo hacen a través de con la culta. Tienda electrónica. Si tú buscas Libros UNAM, está la tienda electrónica. Te los manda. No sé si funciona como Dios manda, pero está la tienda. Igual me crucifican los de la UNAM, pero bueno, tampoco es. ¿Lo presentaste dónde aquí? En el, ¿cómo se llama? El bar. No, es Rey Compadre. Rey Compadre. Esa es otra línea. Fue muy divertido, ¿eh? Fue muy divertido. Yo creo que es algo que empieza, o sea, en un bar igual puede haber otro tipo de actividades. Y yo me la pasé súper rico, ¿eh? Súper rico y con un chorro de mezcales. Y, mejor. Sí, y bueno, acabamos hablando de diseño y... Lo disfruté, sí, te quiero decir que sí lo disfruté. Se quedaron cinco. ¿Cómo ves León? ¿Hace cuánto que no venías? Me encanta, ¿no? La última vez que vine, todo lo que yo platique va a ser loco. La última vez que vine fue en diciembre del 2014 a dar la conferencia magistral del cierre de Congreso de Psiquiatría. No inventes. Eso déjaselo a los cantineros. Entonces, yo también les dije, ¿y a mí para qué me quieres? Yo tengo nada que ver con eso, pero bueno. Les dije qué temas y me dijeron, pues habla del reino objeto. Y lo que hice fue hablar del reino objeto. ¿Querías hablar de la historia del diván? Pues es uno de los objetos. Pero les hablé del reino objeto con algo de psiquiatría. Muy bien. Porque me vine también 2-3 días antes, entonces entraba a las conferencias y pescaba cosas. Chacho, ¿a dónde te pueden buscar la gente? Mira, nosotros nos pueden buscar en Facebook con... Bueno, la página se llama 25 Cocktail Bar. O la búsqueda rápida es @V25 con número. Okay. Me gustaría agregar algo ahorita que comentó Luis, que por ejemplo en un bar se pueden hacer cosas diferentes. Nosotros también estas semanas pasadas tuvimos por ahí unas galerías de arte. De circuito urbano. De ¿no? circuito urbano, así es. Pero aparte de eso, bueno, nosotros sabemos que vendemos obviamente pues bebidas con alcohol, ¿no? Entonces estamos tratando de resarcir un poquito eso. Y por ejemplo, acabamos de implementar ahorita para este mes una campaña en contra de las personas, bueno, más bien en favor de las personas que menos tienen y que pasan frío. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos haciendo colectas de ropa, cobijas, sudaderas, por si alguien gusta llevar al bar, pues ahí serán bien recibidas y obviamente serán gratificados con algo de ahí del bar. Posteriormente... O sea, que dejen una cobija y que se lleven puesta. Se pueden llevar un shot o algo así. No, con el calor por dentro. También vamos a iniciar una campaña de reforestación. Que esa la iniciaremos a mediados, más bien iniciando la primavera, que es como el tiempo más apto para que se puedan dar los árboles. Y aunado a esto, queremos apoyar, ya estamos por ahí en pláticas con Doctor Sonrisas, que son niños con cáncer. Entonces también queremos apoyar a esa asociación. La parte social. Sí, nosotros traemos muy puesta también la playera de dejarle algo a la sociedad. Esto con las tres personas que les repito que soy, bueno, Víctor Rangel, Carlos Santosco y yo, su servidor. Estamos muy puestos la camiseta, estamos todos muy, muy conectados y todos sabemos lo que queremos hacer y lo que queremos dejarle a la sociedad leonesa. Yo les agradezco, Pepe, como muchas siempre, gracias, que nos sorprendes gratamente con invitados que nos hablan de cosas que nuevas. Que quieren venir a platicarnos, ¿no? Claro. Es lo interesante. Diferentes puntos de vista, eso es lo encantados. Importante. Y a ustedes también, Luis Equigua, diseñador, ingeniero industrial, y Chacho Santoscoy, abogado y cantinero. Es una buena combinación. Pues muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, el espacio. Muy bien. Yo voy a seguir. Pepe, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Deportes en un momento más.